Hola a todo el mundo, gente. En serio, estamos empezando el vídeo y ya el Megalodón se está comiendo el pobre mosasaurio nuevo. De verdad, ¿pero qué lo han hecho? ¿Hay de fresa o algo? ¿O de gominolas? ¿Pero por qué siempre que empezamos el vídeo se lo está devorando ya y haciéndose un maldito super Megalodón? Es que no entiendo nada. Ya empezamos el vídeo. Ya empezamos el vídeo. ¡Hala, mira, mira! ¡Otra vez! ¡Llevan dos veces en 10 segundos! ¡Que llevamos 10 segundos del vídeo! Bicho, ¿quieres parar de comer un momento, hombre? Qué desgraciado, de verdad. Es que no se puede, no se puede un gameplay matar tranquilo al bicho ese, porque se hace un super monstruo y empieza ahí a devorar a todo el mundo. Bueno, gente, pues lo que os decía antes de que ese bicho me cortara. Hola a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos aquí en Feed and Grow Fish con nuestros pececitos. Recordamos que un último episodio absolutamente espectacular con nuestra pequeña, con nuestra pequeño nuevo dinosaurio, la Ichthyosaurus, que era una lagartijilla, que me dijisteis, es verdad, que tiene aquí una habilidad con la cual va mucho más lento con la sangre fría, o sea que necesita ponerse al sol, acumular una barrita que tiene y después, pues gracias a eso es mucho más rápida. Me dijisteis eso, que yo no lo sabía, así que muchas gracias por el consejito. Cada vez que la use, lo haré. Pero hoy vamos a probar otra cosita. Hoy vamos a probar a este señor que nos está guiando la espalda. Porque me lo dijisteis en los comentarios, me dijisteis, Toti, usa el pulpito. ¡Uy, mira, mira qué mono, por Dios! ¡Mira qué mono el pulpín! Vamos a llamarlo Pulpín. Mira cómo corre. Wing, wing, wing. Se le van haciendo los ojos más gordos según va corriendo más. No sé, no sé. Mira lo que mono es, por Dios. Mira lo que cosa más adorable. Con esos ojitos, con esos ojazos. Ay, Dios, cuidado con los bichos esos que me sorben como si fuese un espagueti. Mira el pulpito, qué mono es. Sacando los ojos fuera. Ay, pero no vamos a intentar crecer con esto porque esto es imposible, gente. Esto es imposible. Mirad, mirad la boca que tiene, tío. ¡Nya, nya! Vamos a hacer otra cosita con nuestro pequeño pulpo porque me habéis dado una de ideas. Me habéis dado una de ideas. Me dijisteis que como en el episodio anterior descubrimos la técnica UL, la técnica de crecimiento masivo de los bichitos. Me dijisteis que la probara. Que la probara, pero con un mini pulpo para llegar a hacerlo. ¡Ay, Dios! ¡Le han puesto los ojos blancos! ¡Qué miedo! Para llegar a hacerlo un super kraken gigante, venga. Vamos a hacer la técnica del super kraken. Venga, nivel 20, nivel 25, nivel 30. Hoy es el episodio del kraken, gente. Sí, me lo habéis dicho, me lo dijisteis un montón en los comentarios. Me habéis dado un montonazo de ideas y esta me parece espectacular. Un super kraken gigante. Un super pulpito aquí devorando absolutamente a todo el mundo. Venga, pulpito. Sigue creciendo, ya somos nivel 100. Ay, Dios, los ojos se le van para un lado. Está como, no sé, no lo sé, pero da miedo cuando se le ponen blancos. La técnica de crecimiento masiva hace que los ojos se le pongan ahí para los lados. No lo sé, le dará un chute ahí como si fuese droga o algo. La técnica UL. Vamos a pararnos en el 200. No, tío, tenía que haberlo parado un poco antes. Porque esto de que me vaya rompiendo y temblando la cámara no me gusta nada, tío. Tengo que pararlo en el nivel 100 o así. Voy a encontrarme con algún bicho y bueno, voy a ver si soy capaz de matarlo. Pero no me gusta nada que vaya temblando la cámara porque me da la sensación de que el juego se va a partir en dos. Pero es que mirad qué monstruo, gente. Dios, da miedo, da muchísimo miedo, Dios mío. A ver, voy a sacar los tentáculos al exterior, a ver qué pasa. A ver, venga, pulpito, así, así. Ay, pero no puedo sacarlo, maldita sea, no se ve, no se ve, solo se ve dentro del agua. A ver, megalodoncito, ¿dónde estás? Soy un kraken gigante. Te vas a enterrar. Te vas a enterrar.
Te vas a enterar, maldito bicho. Míralo, está ahí. Ay, Dios. No, pues tengo 500 de vida solo. Ay, Dios. Como no lo mate de un mordisco, me destruye, gente. Pero bueno, vamos a intentar darle un mordisco. Y así, si nos mata, pues crecemos de nuevo hasta un punto en el que no tiemble la pantalla. Aunque sea nivel 100 o eso. Porque es que si va temblando la pantalla, no me gusta nada. Me provoca la sensación de que todo va a explotar en mil pedazos. Míralo, ahí está el bicharraco. Ahí está, míralo. Ya me ha visto. Ya me ha visto, ya me ha visto. ¡Ah! ¡Mordisco! El campo, Dios mío, ay, no, me ha matado, me ha matado, no, Dios. No, mi pulpito, mi super kraken, maldita sea, pero se le he quitado un montón de vida. Ay, bueno, pues nada, este bicho nos ha matado, pero ¿sabéis por qué, no? ¿Sabéis por qué? Por eso, por lo de siempre. Por lo de siempre, a ver, ¿seré capaz de matar una sardinita? Toma, sardinita, toma, le quito uno de vida. No. Se me ha matado porque siempre que creces, pues no se te recupera la vida. Y pues no tenía nada de vida, tenía menos de 500, pero creo que le he metido un buen daño, ¿eh? Y ahí está el cachalote gigante. Venga, super kraken contra super cachalote. Venga, perfecto, esto va a ser una pelea magistral, gente. Una pelea, ay, Dios, qué miedo me da el pulpo cuando se le pone los ojos blancos, tío, y los tiene ahí en el lado. Pero es que da un miedo, parece un loco psicópata. Venga, gente, la técnica Ul comienza de nuevo. Aunque debería ir primero un poco por aquí a matar un par de orcas antes. Bueno, aunque este no creo que me dé un mordisco. Vamos, técnica Ul activada. Super Kraken en proceso de creación. Vamos, creciendo. Voy a pararme en el nivel 100 y pico, 140 o así. Yo creo que ya no tiembla la pantalla. Pero venga, venga, Krakencito. Venga, mi pequeño pulpo gigante. Crece, crece cada vez más. Mira cómo se le van los ojos para el lado. Nivel 120, nivel 130, nivel... No, megalodoncito, espera. No, megalodoncito, no. Cachalotito, cuidado. Cuidado, no vengas a por mí. No, que me come. Huye, pulpo, huye, krakencito mío. Ay, Dios mío. Viene a por mí, que viene a por mí, pero lo que no sabe es que... ¡Ah! Toma, míralo. Voy a pegarle un buen mordisco. No le he dado. Toma, le he quitado mil. ¡Ah! El pulpo se come. El pulpo gigante, el kraken se come al cachalote. Madre mía, y me he curado entero de vida, gente. Entero de vida. A ver, ¿dónde está? Es que quiero un plano de estos espectaculares así. Mira, ya. Yeah. Espera un momentito. Así, así. Toma. Mierda, y no le doy un mordisco. Yeah. Ahora vamos. Super Kraken mío. Venga, toma. Mordisco. Y comido. Ala, venga. Y ahora tengo toda la vida. Ahora tengo toda la vida ya. 2500 de vida. Ahora ya puedo hacerle frente al megalodoncito, Venga, a ver tú. Ven aquí. Ven aquí, entra en mi boca. ¡Oh, Dios! Me ha quitado 800. 800, lo que no sabes que yo soy mucho más poderoso que él. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la pantalla! ¡Ay, la pantalla! Lo que ha hecho. ¡Qué miedo me ha dado! Esto va a explotar en cualquier momento, gente. ¡Ven aquí, cachalotito! ¡Toma, mordiscazo! Madre mía, es que le quito mil y pico de un mordisco, gente. Toma, 1100 y 1100 y 1100. Y me lo comí. Madre mía, no, ni lo hemos visto siquiera. Oh, lo miro como lo tritura todo en un millón de pedazos. Hola, todo para adentro. Ya, bueno, como me ha parecido delante, pues me lo voy a comer otra vez. Venga, ya. Mordiscazo. Toma. Madre mía, pobrecito. ¡Hala! Mira cómo lo muevo. Lo tengo ahí agarrado ya. Delicioso. ¡Nya! Y ahora todo para adentro de un golpe. Perfecto, gente. Si es que nuestro super kraken es el más poderoso del mundo. Es que vaya idea que me da ahí. Toti crea un super kraken marino gigantesco. Porque con un pulpito enano, ¿vosotros os imagináis sin el truco ese hacer el kraken en serio? Y ir comiendo ahí primero las sardinitas. Hasta que seas nivel 10 y puedas comerte algún atuncito. Hasta que seas nivel 20 y puedas comerte un tiburoncito de esos pequeños. Hasta que seas nivel 40. Bueno, un gameplay de 3 horas, por lo menos yo aquí grabando, si hubiese intentado hacer el kraken antes de descubrir el truco, de verdad, tío. Pero ahora podemos ponerlo directamente y crear un super kraken ahí con los ojos todos para los lados. Mira cómo se le mueven los ojos, es que parece un psicópata. Aunque creo que el megalodón me entalla y puede que me mate, porque solo tengo 2500 de vida y el megalodón creo que quita 2000 y pico, como te entalla ahí bien entallado. Y encima ya se ha comido unos pocos de mosasaurios, pero bueno, lo intentaremos. Intentaremos hacerle frente si lo vemos por aquí. ¡Vamos, krakencito mío! Vamos a probar algún tiburoncito de estos. ¿O estas cosas? ¿A qué sabrá esto? ¿Estará rico? ¡Venga, bala para adentro!
Si es que va con los tentáculos, que hace así un pequeño movimiento y devora todo lo que tenga delante. A ver, ¿qué más cositas hay por aquí? ¿Algún tiburoncito? Mira, ahí hay pequeños atunes. Vamos a probarlos. A ver si está rico el atún. Venga. A ver, bichito, venid para acá. Venid, venga, hombre, venga. Ala, venga, para adentro, para adentro. Para adentro los atuncitos. A ver, aquí hay otros poquitos. Mira, mira, mira. Todo es parado dentro de un mordisco. Oh, y aquí hay un tiburón blanco, mirando. Mirando, está ahí. Pues no sabes que le voy a pegar un mordiscazo. ¡Toma! Dios, 3000 y pico de un golpe, gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios, creo que es que no veo, no veo. Soy tan gordo que no veo. Venga, cómetelo, cómetelo. Ahí, o destrúyelo. ¡Toma! Y ala, para adentro. Madre mía, pobres tiburones, pobres cachalotes, pobres de todos los que osen enfrentarse al gran Kraken gigante, porque van a caer, van a morir, van a ser destruidos por su montón de tentáculos y sus super dientes. Que, madre mía, los pulpos parecen así muy inofensivos, pero por debajo tienen ahí una boca de monstruo de película, tío, que eso da un miedo increíble. Con un millón de colmillos ahí que destrozan absolutamente todo lo que pillan. Ay, Dios mío, venga, vamos. Vamos, ¿dónde está? Quiero ver. ¿Qué hace este bicho aquí? ¿Qué hace este bicho aquí? Que le voy a pegar un mordiscazo letal. ¡Toma! ¡Y otro mordisco! ¡Venga, toma! ¡Madre mía! ¡Me lo he cargado! Bueno, pero si es que me lo he comido en un segundo. Cuidado que viene aquí otra vez. ¡No puede morderme! ¡Ya! ¡Toma! ¡Mordisco! ¡Mordisco! ¡Vamos! ¡Krakencito! ¡Destroza el megalodón! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! ¡Hala! ¡Venga, venga! ¡Otro mordiscazo ahí! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Que no se rompe nunca! Y me aparece aquí adelante a ver si me va a morder. Venga, no, 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 Dios, no, no. ¡Hala, que ha tirado la carne volando a tomar por saco! ¿Pero esto qué es? Me ha escupido hacia el cielo y la carne se ha quedado volando. Pero este bicho, en serio, de verdad. ¿Pero cuánto daño le han metido? Que tenía 3000 de vida o 4000 de vida y me ha matado de un mordisco y medio, tío. Es que no puede ser. Venga, pues te vas a intentar. ¡Ay, ay, maldita sea! Iba yo a chincharle, a decir, en plan, no vas a poder comerme porque estoy volando. Pero no, da igual, él tiene un poder de desorción increíble. Mira, mira, mira. Mira cómo va a absorber ese cacho. ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡No llega! ¡Pringa! ¡O eres! ¡Oye! ¡Mierda! ¡Me cago en! ¡Maldita sea, gente! Es que de verdad, pero ¿por qué siempre este bicho tiene que amargarme la fiesta? Es que no entiendo nada. No entiendo nada, pero me tiene hasta las narices. Yo lo borraba del juego, de verdad. No, en serio, no, no lo borraba porque si no, no tengo nadie con quien divertirme y con quien medir mis fuerzas. Pero a ver, ¿dónde está el mosasaurio, por cierto? Que yo creo que se lo ha comido tantas veces en Megalodón que ha desaparecido. ¡Míralo, aquí está! ¡Perfecto! Vamos a intentar ir a por él. Está por aquí comiendo moreras de estas o de las anguilitas. ¡Mira, aquí están mis amigos! ¡Amigos pulpitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Míralos, ahí disfrutando de la vida, los tíos. Aquí tomando el sol un ratito, aquí en las piedras estas, dando un paseo. Pero bueno, ellos por desgracia no tienen el poder. Ojalá tuvieran el poder también de transformarse en Kraken y ser aquí 3 o 4 Kraken gigantescos para destruir a cualquier bicho. Entonces sé que sería un juego en equipo absolutamente magistral. ¡Ay, Dios! Crear un cangrejo gigante, gente, eso también hay que hacerlo. Y un pingüino gigante, que eso también hay que hacerlo. Me veo el próximo gameplay creando un pingüino monstruoso, gente. A ver, ¿lo queréis o no? Montonazo de likes si es que sí, por favor. Elegimos para el próximo gameplay un pingüino. Yo creo que, bueno, es que hay tantas cosas que podemos elegir lo que sea, pero el pingüino yo creo que es una opción magistral. A ver, venga, ahí tenemos al bicharraco. Él no piensa que yo voy, una criatura tan pequeña no piensa que un bicho semejante va a matarlo, pero sí, porque va a empezar ya la técnica Ul y vamos a crecer. La técnica Ul, que alguno dijo, yo creía que era la técnica Hulk, porque se transforma en un bicho mucho más grande y mucho más monstruoso. Pues sí, también podríamos haberla llamado la técnica Hulk. No es mala idea el nombre, ¿eh? A ver, venga, vamos, seguimos creciendo. El bicho está encima de nosotros, no nos está viendo. No nos está viendo transformarnos en una bestia de tamaño monstruoso. Venga, nivel 140. El nivel 140 o 150 es perfecto porque no se para mucho la pantalla, no empieza a temblar, pero ya somos lo suficientemente grandes para tener un daño brutal. Mira, en el nivel 150 empieza a temblar un poquitito. Pero no mucho, no mucho, no mucho. Aunque si este bicho nos da un mordisco ahora mismo y nos vamos al pozo, pero me da igual porque yo también se lo voy a dar a él. ¡Toma! ¡Oh, toma! ¡Ya me lo cargué! ¡Ya
ya me lo cargué, bala. Y ahora me curo, y ahora me curo, destruyendo todos sus pedacitos. Venga, perfecto. A ver, pulpito, pulpito, cómete eso, que necesitas curarte un poco. Venga, venga, pulpín. Cómetelo, come, come ahí, que te tienes que hacer más grande y más fuerte de lo que eres. Aunque ya eres un maldito monstruo gigante del mar, pero tienes que ser un poco más todavía. Que por cierto, ¿dónde narices ha salido el mosasaurio? Gente, que yo quería comérmelo otra vez, que ya me he comido a los tres. Me he comido al megalodón gigante, al mosasaurio y al cachalote con nuestro super kraken. Con lo cual demostramos que es la criatura más poderosa del mar. Aunque bueno, el megalodón me ha pegado un par de mordiscos antes y me ha destruido también. Pero bueno, no importa, eso son minucias, ¿eh? Pero quería cargármelo un par de veces, a ver si era capaz de meterme un mordisco o algo, a ver si era suficientemente valiente. Pero no, nadie se enfrenta al krakencito, ¿eh? ¿Cómo han huido todos, tío? Es que no están. ¡Míralos! ¡Míralos los dos! Bueno, pues si nos hemos cargado a todos individualmente, ahora nos vamos a cargar a los dos, pero juntos. Ay, Dios, cuidado con el megalodón, ¿eh? Que ese me pega un mordisco. ¿Dónde estaba? Pero si tengo aquí hace un segundo. ¡Ay, Dios, míralo! Está ahí. Está ahí. Pues primero vamos a cargarnos a este. ¿Dónde está el mosasaurio? Madre mía, es que es tan grande la cabeza del bicho este que no lo veo. ¡Hala! ¡Toma, mordiscapo del crack en el mosasaurio! ¡Toma! Primero nos cargamos a uno, nos lo comemos. Y ahora vamos a por el siguiente. ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Cuidado que no nos muerda! ¡Que no nos muerda! ¡Venga! ¡Toma! ¡Y 4000! ¡Y lo destruimos! ¡Perfecto! Y ahora nos lo llevamos. ¡Venga! ¡Venga, maldito! Ahora te voy a llevar yo a ti como tú antes a mí, ¿eh? Como tú antes a mí, que me has escupido, me has llevado al cielo y después encima te has cachondeado de mí. ¡Toma! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡A la superficie lentamente! ¡Ahí, pringao! ¡Oh, toma! ¡Perfecto! ¡Nos lo cargamos! ¡Lo destruimos! ¡Y cuidado! No vengas a vengarte por la espalda. Cuidado que no veo nada. Ay, venga, muérdele, Kraken. ¡Krakencito, no! ¡Krakencito! ¡Madre mía, tío! Me pillé y me destruye, tío. Y me escupe otra vez. Y me escupe otra vez al cielo. ¡Mira! Me está escupiendo. Está haciendo una catarata. Bueno, por lo menos esto es bonito. Yo creo que a este cacho ya sé que no llegas, pringao. No vas a poder comerme entero. Ala, por mucho que levantes la cabeza. Yo creo que este cacho no tendrá fuerza para absorberlo, ¿no, gente? Porque no, se ha ido. Esto está demasiado alto. Me ha escupido y se ha quedado eso pinchado ahí en el aire a 3 kilómetros de distancia. Mira lo pringao. ¿Cómo intenta comer? No puede llegar. Bueno, gente, pues aquí creo que vamos a dejar el episodio con nuestro krakencito. Yo creo que ha sido espectacular, ¿eh? Yo creo que se merece un montón de likes nuestro bichito y este pobre megalodón aquí. ¡Quiero comida! ¡Ay, está muy alta! ¡No llego! ¡Ja! Pues no haberme escupido, pringao. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado el episodio, espero como siempre que os hayáis divertido, que os hayáis echado unas buenas risas. Ya sabéis, ¿queréis más? ¿Queréis nuevo episodio? Pero esta vez haciendo gigante al super pingüino o a una super medusa. Esto también hay que probarlo, y al super cangrejo, y al super cosa esta. Hay que probarlo todo gigante, gente, a ver qué pasa. Así que ya sabéis, si lo queréis, montonazo de like, como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo, suscribíos al canal si aún no lo estáis, y hasta el siguiente vídeo. A ver, plano final, entrando en la boca del megalodón, a ver, que sea espectacular. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Venga, para adentro!